amigos, buena tarde. Un saludo para cada uno de ustedes. Nos encontramos aquí en el complejo turístico y deportivo Soledén, el antiguo Confenalco, el centro recreacional Confenalco, vía Armenia al aeropuerto. Nos encontramos en la bolera Soledén, está recién inaugurada. El día de ayer prácticamente fue inaugurada a los medios de comunicación, y hoy ya la comunidad de Armenia y del departamento y los turistas pueden ya ingresar a este sitio y divertirse con esta actividad. Los invito para que hagamos un recorrido por la bolera. Siempre hay bastante ruido. Quiero que ustedes la conozcan. Está recién inaugurada, para que la visiten y compartan en familia. O también pueden venir en pareja, o si lo desean, pues de manera individual también es una posibilidad. Vamos entonces a hacer el recorrido por la bolera Soledén. Está ubicada en el antiguo centro recreacional Confenalco, que hoy se denomina complejo turístico y deportivo Soledén. Bueno, vamos a hacer el recorrido por la bolera para que ustedes la conozcan. La bolera tiene un espacio demasiadamente grande, muy cómodo. Acá ustedes pueden observar la bolera. Un espacio demasiadamente grande para la diversión de esta actividad deportiva. La bolera queda ubicada en el complejo turístico y deportivo Soledén, donde anteriormente se denominaba el centro recreacional Confenalco, vía Armenia al aeropuerto. El día de ayer fue inaugurada en conjunto con el restaurante bar Soledén también. Vamos a continuar haciendo el recorrido por este sitio. La bolera tiene 12 pistas.
para desarrollar esta actividad deportiva. Está diseñada y fue construida para atender certámenes del orden nacional e internacional, con 12 pistas y con una proyección de ampliarla a 14. Totalmente automatizadas y con pantalla y tablet por pista. Cuenta con servicio de restaurante y bar, asistencia técnica, parqueadero, máquina de asistir mats, y en las noches tiene el sistema de luz negra. Este es otro de los sitios para visitar, para los armenios, para todos los habitantes del departamento del Quindío. También los turistas que vienen de otras regiones del país y del extranjero. La bolera Soledad. Una bolera construida de talla internacional para atender eventos de esta magnitud, con 12 pistas. Vamos a continuar haciendo el recorrido. Tiene un espacio pues bastante amplio para que las personas y las familias puedan compartir. Aquí ustedes pueden observar la bolera. También cuenta la bolera con servicio de billar. En este momento cuenta con dos mesas, pero el gran atractivo es la bolera como tal, con 12 pistas y con una proyección a tener 14. Está recién inaugurada el día de ayer. Estuvieron los periodistas y hoy ya está para la comunidad en general, para que vengan y compartan en familia, en pareja, o si lo desea, pues de manera individual. También cuenta con servicio de restaurante y bar. Y está dentro del complejo turístico y deportivo Soledad, con el nombre anterior del Centro Recreacional Confenalco, vía Armenia Aeropuerto. Las pistas están totalmente automatizadas, con pantalla y tablet por pista, y está diseñada para atender certámenes del orden nacional e internacional. Thank you.
Además cuenta con parqueadero, máquina de aceitar mats, sistema de luz negra para la actividad en la noche, y las tarifas dependen de la categoría en que se encuentren las personas en Confenalco. Las tarifas varían por hora de acuerdo a si usted es categoría A, B, C o D. Deben de reservar en la página de Confenalco. Los que deseen venir deben hacer con anticipación la reserva que se hace a través de la página de Confenalco Quindío. Bueno amigos, esta es una opción para visitar, para los que son amantes de los bolos. Ya cuentan con una bolera del orden internacional, aquí ubicada en el departamento del Quindío, donde era anteriormente el centro recreacional Confenalco, y ahora ya se llama Complejo Turístico y Deportivo Soledén. Tiene servicio de restaurante, de bar, 12 pistas con un diseño para atender eventos nacionales e internacionales. Cada pista cuenta con pantalla y tablet. También hay asistencia técnica y acompañamiento para las personas que pronto no manejan bien ese tipo de deporte, para que puedan aprender y ya pues tener mejor habilidad en el manejo pues de los bolos. En la noche cuenta con sistema de luz negra. Y para los que están interesados en las tarifas, eso depende de la categoría en que usted se encuentre en Confenalco Quindío. Las tarifas varían de acuerdo a si usted es categoría A, B, C o D. Y pueden hacer la reserva por la página de Confenalco, o si lo quieren, entonces vienen acá y aquí también los atienden y pueden hacer la reserva de manera inmediata. Bueno amigos, quería mostrarles este nuevo lugar para visitar aquí en el departamento del Quindío. Invitar a todos los amigos, las personas que viven aquí en Armenia, en los municipios del departamento, para que visiten la bolera, practiquen este deporte. También para los amigos que se encuentran fuera del departamento, y también los turistas que nos visiten de otras regiones del planeta. Acá tienen un lugar bellísimo para practicar este tipo de deporte. Bueno, me despido de ustedes. Si les gustó el video, los invito para que le den like, lo compartan, hagan sus comentarios. También les pido pues el apoyo para que sean seguidores en la página de Facebook, Sitios Espectaculares y Deliciosos, y también en el canal de YouTube con el mismo nombre, Sitios Espectaculares y Deliciosos. Amigos, un abrazo inmenso. Nos vemos en una siguiente.